antes de conocer a Emma salía con un contrabandista adinerado y feo. Le encantaba llevarme por ahí. Y lo firme. A los feos les gusta hacer eso. Una vez leí en el periódico, el Ancona Capelli fue visto en Cervito con una corista. Era yo. Lo recorté y lo guardé. ¿Cómo? ¿Veis? Siempre había deseado tener mi número. Pero no. Ya, pero cuando vaya no, no, no. Siempre era no. Todo el mundo me decía que no. Me rechazaban. Hasta que apareció el bueno de él. El fiable y dulce Elmos, que nunca dice no. ¿Veis? Nunca había hecho una cosa así, pero esta es una noche especial. Y vosotros sois un público maravilloso. Y siento, tengo la sensación de que puedo hablar con vosotras. Así que olvidad todo lo que habéis leído y todo lo que habéis oído por la radio, porque voy a contaros la verdad. Aunque la verdad no importe. En la cama, hemos era un cero. Me refiero a que cuando hacíamos el amor, era como si estuviera arreglando un carburador o algo así. ¿Veréis? Te quiero, cariño, te quiero. En fin. Primero, empecé a tontear con otros. Luego, acostarme con otros. ¿Qué es como tontear? Pero sin cena. Entonces conocí a Fresca. Dijo que podía introducirme en el mundillo. Pero no resultó como yo había planeado. Aunque tampoco como Freddy había planeado. Después de tantos años, una piensa que su última oportunidad ha volado. Pero no, o no, 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 no es así. Y ahora, si Flea me saca de aquí, con la publicidad que he generado, van a lloverme los sis. Cuando me vean por la calle me dirán, Roxy, que mucha pasta va a ganarse por ahí. Pronto seré una celebridad, ya que todo el mundo me querrá conocer. Me reconocerán, me pararán, me adorarán y todos querrán estar en mi piel. De estar con un don nadie pasaré a ser Roxy, asesinar un nadie. Cariño de infancia. Así es el espectáculo, chicos.